Decreto 1594 de 1984. Nota de vigencia. Decreto derogado, salvo los artículos 20 y 21 por el artículo 79 del decreto 3930 de 2010 por el cual se reglamenta parcialmente el título primero de la ley 9 de 1979, así como el capítulo segundo del título sexto, parte tercero, libro segundo y el título tercero de la parte tercero, libro primero, del decreto ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. decreta. Capítulo I. Definiciones. Artículo 1. -O. Cuando quiera que el presente decreto se refiera a recurso, se entenderá por tal las aguas superficiales, subterráneas, marinas y estuarinas, incluidas las aguas servidas. Ir al inicio artículo 2o. La sigla EMAR utilizada en el presente decreto corresponde a entidad encargada del manejo y administración del recurso. Ir al inicio artículo 3o. Entiéndese por entidad encargada del manejo y administración del recurso, EMAR, aquella que tenga asignadas esas funciones por la ley o por delegación, como el INDERENA, el IMAT en los distritos de riego, las corporaciones autónomas regionales de desarrollo y la dirección marítima y portuaria, DIMAR. Ir al inicio artículo 4 los criterios de calidad establecidos en el presente decreto son guías para ser utilizados como base de decisión en el ordenamiento, asignación de usos al recurso y determinación de las características del agua para cada uso. Ir al inicio artículo 5. Entiéndese por tratamiento convencional para potabilizar las aguas, los siguientes procesos y operaciones. Coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. Ir al inicio artículo 6 o. Entiéndese por vertimiento líquido cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo de agua o a un alcantarillado. Ir al inicio artículo 7 o. Es usuario toda persona natural o jurídica de derecho público o privado que utilice agua tomada directamente del recurso o de un acueducto, o cuya actividad pueda producir vertimiento directo o indirecto al recurso. Ir al inicio artículo 8 o. Entiéndese por usuario nuevo aquella cuya actividad se inicie después de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. Ir al inicio artículo 9 o. Entiéndese por usuario existente aquel cuya actividad ha venido realizándose con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. Ir al inicio artículo 10. Entiéndese por zona de mezcla, el área técnicamente determinada a partir del sitio de vertimiento, indispensable para que se produzca mezcla homogénea de este con el cuerpo receptor. En la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad de agua para el uso asignado, siempre y cuando se cumplan las normas de vertimiento. Ir al inicio, artículo 11. Denominase vertimiento no puntual aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al recurso, tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentía, aplicación de agroquímicos u otros similares. Ir al inicio artículo 12. Denomina ese lodo a la suspensión de un sólido en un líquido proveniente de tratamiento de aguas, residuos líquidos u otros similares. Ir al inicio artículo 13. Denomínase concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un líquido, la relación existente entre su peso y el volumen del líquido que lo contiene. Ir al inicio artículo 14. Denomínase carga al producto de la concentración promedio por el caudal promedio determinado en el mismo sitio. Se expresa en kilogramos por día, kilogramos barra D. Ir al inicio artículo 15. Denomínase bioensayo acuático al procedimiento por el cual la presencia o efectos de una o más sustancias, elementos, compuestos, desechos o factores ambientales solo o en combinación. Ir al inicio artículo 16. Denomínase toxicidad la propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto. De causar daños en la salud humana o la muerte de un organismo vivo. Ir al inicio artículo 17. Denomínase toxicidad aguda la propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, desecho, o factor ambiental, de causar efecto letal u otro efecto nocivo en 4, cuatro, días o menos a los organismos utilizados para el bioensayo acuático. Ir al inicio artículo 18 se toxicidad crónica la propiedad de una sustancia, elemento, compuesto, desecho o factor ambiental, de causar cambios en el apetito, crecimiento, metabolismo, reproducción, movilidad o la muerte o producir mutaciones después de cuatro, cuatro días a los organismos utilizados por el bioensayo acuático. Ir al inicio artículo 19. Denomina Cl9650 a la concentración de una sustancia, elemento o compuesto, solo su en combinación, que produce la muerte al 50%, 50% de los organismos sometidos a bioensayos en un periodo de 96, 96 horas. Ir al inicio artículo 20. Considéranse sustancias de interés sanitario las siguientes: arsénico plomo. Vario selenio cianuro acroleína, Cobre acrilonitrilo. Cromovenceno. Mercurio benzidina. Níquel tetracloruro de carbono, tetraclorometano. Bencenos clorados diferentes a los diclorobencenos. Clorobenceno. 1, 2, 4, triclorobenceno. Hexaclorobenceno. Etanos clorados. 1,2, dicloroetano. 111 1, 1, tricloroetano. Hexacloroetano. 1,1-dicloroetano. 1,1,2-tricloroetano. 1,1,2,2-tetracloroetano. Cloroetano. Cloroalquiléteres. Bis-clorometil-éter. Bis-2, cloroetil-éter. 2, cloroetil-vinil-éter, -cloroetil mezclado. Nafactalenos clorados. 2, cloronaftaleno. Fenoles clorados diferentes a otros de la lista, incluye cresoles clorados. 2, 4, 6, triclorfenol. Paracloromecresol. Cloroformo, triclometano. 2, clorfenol. Disclorobencenos. 1,2, diclorobenceno. 1,3, diclorobenceno. 1,4, diclorobenceno. Diclorobencidina. 3,3, diclorobencidina. Dicloroetilenos. 1,1, dicloroetileno. 1,2, transdicloroetileno. 2,4-Diclorofenol, Dicloropropano y Dicloropropeno, 1,2-Dicloropropano, 1,2-Dicloropropileno, 1,3-Dicloropropeno, 2,4-Dimetilfenol, Dinitroptolueno, 2,4-Dinitroptolueno, 2,6-Dinitroptolueno, 1,2-Difenilidracina, etilbenceno, Fluoranteno, aloéteres, diferentes a otro en la lista. 4, Clorofenilfenileter. 4, bromofenil -fenil éter. bis, 2, cloroisopropil, éter. bis, 2, cloroetoxi, metano. Alometanso, diferentes a otro en la lista. Metilencloruro, en cloruro, diclorometano. metilcloruro, clorometano. metilbromuro, bromometano. bromoformo, tribromometano. Diclorobrometano. triclorofluorometano. Diclorodifluorometano. clorodibromometano hexaclorociclopentadieno, isoforon naftaleno, Mitrobenceno. nitrofenoles, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol, 2,4-dinitrofenol, 4,6-dinitro-o-cresol, nitrosaminas, N-nitrosodifenilamina, N-nitrosodi-N-propilamina, pentaclorfenol, cenol, N-nitrosodimetilamina, phtalatoesteres, Bis-2, etilexil, ftalato. butil ftalato Di-n, butil-ftalato. Di-n, otil-ftalato. dietil phtalato. Phtalato. Hidrocarburos aromáticos polinucleares. Benzo-a, antraceno, 1,2, benzantraceno. Benzo-a, tireno, 3,4, benzotireno. 3,4, benzofluoranteno. Benzo, K, fluoranteno, 11, 12, benzofluoranteno. Criseno. Acenaftileno. Antraceno. Benzo, y perileno, 1, 12, Perileno. Fluoreno. Fenantreno. Divenzo, A, H, antraceno, 1, 2, 5, 5, dibenzoantraceno. Indeno, 1, 2, 3, D, pireno, 2,3, O, fenilenepireno. Pireno tetracloroetileno. Tolueno. Tricloroetileno. Vinil cloruro, cloroetileno. Pesticidas y metabolitos. Aldrin. Dieldrin. Clordano. DDT y metabolitos. 4,4 DDT. 4,4 E, P, 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 DDX. 4,4 DDB P, P, E. Endosulfán y metabolitos. Endrin. endranaldehído, Hectacloroepóxido. Hexaclorociclohexano, todos los isómeros. A, BHC, Alfa. B, BHC, Beta. R, BHC, Lindano, Gamma. G, BHC Delta. Bifenil policlorados. PCB-1242, Arocloro 1242. PCB-1254, Arocloro 1254. PCB-1221, Arocloro 1221. PCB, 1.232, Arocloro 1.232. PCB, 1.260, Arocloro 1.260. PCB, 1.016, Arocloro 1.016. Toxafeno. Antimonio. Total. Asbesto, fibras. Berilio. Zinc. 2, 3, 7, 8, tetraclorodivenzo, P, dioxin, TCDB. Compuestos adicionales. Ácido abietico. Ácido de Ácido isopimárico, ácido pimárrico. Ácido oleico. Ácido linoleico. ácido linolénico. 9. 10. Ácido epoxisteárico, 9. 10. Ácido dicloroesteárico, Ácido monocloro de Ácido diclorohidroabiético. 3, 4, 5. Tricloroayacol. Tetracloroguayacol. carbamatos, Compuestos fenólicos. Difenil policlorados. Sustancias de carácter explosivo, radiactivo, patógeno. Parágrafo. El Ministerio de Salud podrá considerar como de interés sanitario sustancias diferentes a las relacionadas en el presente artículo. Ir al inicio artículo 21. Entiéndese por usuario de interés sanitario aquel cuyos vertimientos contengan las sustancias señaladas en el artículo anterior. Capítulo I. Del ordenamiento del recurso. Ir al inicio artículo 22. Para destinar las aguas en forma genérica a los diferentes usos de que trata el artículo 29 del presente decreto, se deberá desarrollar un plan de ordenamiento del recurso por parte de la SEMAR o del Ministerio de Salud en donde aquellas no existan. Ir al inicio artículo 23. Para el ordenamiento de que trata el artículo anterior deberá tenerse en cuenta a. Los factores pertinentes señalados en los decretos 2811 de 1974, 2857 de 1981, 1875 de 1979 y 1541 de 1978. B. Los usos existentes. C. Las proyecciones de usos de agua por aumento de demanda y por usuarios nuevos. D. El establecimiento de los modelos de simulación de calidad que permitan determinar la capacidad asimilativa de sustancias biodegradables o acumulativas y la capacidad de dilución de sustancias no biodegradables. E. Los criterios de calidad y normas de vertimiento establecidos, vigentes en el momento del ordenamiento. F. La preservación de las características naturales del recurso. G. La conservación de límites acordes con las necesidades del consumo y con el grado de desarrollo de las características del recurso hasta alcanzar la calidad para el consumo humano y las metas propuestas para un conveniente desarrollo en el área de influencia. Ir al inicio, artículo 24. Para el establecimiento de los modelos de simulación de calidad de que trata el literal D del artículo anterior, la EMAR deberá realizar periódicamente, a partir de la vigencia del presente decreto, los análisis pertinentes para obtener, por lo menos, la siguiente información: A. No. Demanda bioquímica de oxígeno a 5, 5 días. B. No. Demanda química de oxígeno. C. SS. Sólidos suspendidos. D. pH. Potencial de lionidronio, H. E. T. Temperatura. F. O. Oxígeno disuelto. G. Q. Caudal. H. Datos hidrobiológicos. I. Coliformes, MMP. Ir al inicio artículo 25. El Ministerio de Salud o su entidad delegada y la EMAR determinarán cuáles de las sustancias de interés sanitario requieren análisis con carácter prioritario. Ir al inicio artículo 26. A solicitud del Ministerio de Salud o de su entidad delegada, la EMAR deberá informar los resultados de acuerdo a lo establecido en los dos artículos del presente decreto. Ir al inicio artículo 27 hasta cuando se lleve a cabo el ordenamiento del recurso para la aplicación de los criterios de calidad normas de vertimiento se tendrá en cuenta la destinación genérica del recurso al momento de vigencia del presente decreto hecha por las entidades competentes para su manejo Capítulo II De la destinación genérica de las aguas superficiales subterráneas marítimas estuarias y servidas Ir al inicio artículo 28 para la administración y manejo del recurso agua, la EMAR deberá tener en cuenta, además de las disposiciones del presente decreto, las contenidas en los decretos 1541 de 1978, 2857 de 1981 y demás normas que rigen la materia. Ir al inicio artículo 29. Para los efectos del presente decreto se tendrán en cuenta los siguientes usos del agua, sin que su enunciado indique orden de prioridad. A. Consumo humano y doméstico. B. Preservación de flora y fauna. C. Agrícola. D. Pecuario. E. Recreativo. F. Industrial. G. Transporte. Parágrafo. Cuando quiera que el agua se utilice para fines distintos de las opciones previstas en el presente decreto, el Ministerio de Salud, para efectos del control sanitario y la EMAR por razones de administración del recurso, establecerán la denominación para su uso y definirán el contenido o alcance del mismo. Así, por ejemplo, el empleo del agua para la recepción de vertimientos, siempre y cuando ello no impida la utilización posterior del recurso de acuerdo con el ordenamiento previo del mismo, se denominará dilución y asimilación, su uso para contribuir a la armonización y embellecimiento del paisaje, se denominará estético. Ir al inicio artículo 30. Se entiende por uso del agua para consumo humano y doméstico su empleo en actividades tales como a. Fabricación o procesamiento de alimentos en general y en especial los destinados a su comercialización o distribución. B. Bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato. C. Satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios de fabricación o procesamiento de drogas, medicamentos, cosméticos, aditivos y productos similares. Ir al inicio artículo 31. Se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los ecosistemas acuáticos y terrestres y de sus ecosistemas asociados, sin causar alteraciones sensibles en ellos, o para actividades que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies hidrobiológicas en cualquiera de sus formas, tal como en los casos de pesca y acuicultura. Ir al inicio artículo 32. Se entiende por uso agrícola del agua, su empleo para irrigación de cultivos y otras actividades conexas o complementarias que el Ministerio de Salud o la EMA establezcan. Ir al inicio artículo 33. Se entiende por uso pecuario del agua, su empleo para el consumo del ganado en sus diferentes especies y demás animales, así como para otras actividades conexas y complementarias que el Ministerio de Salud o la EMAR establezcan. Ir al inicio artículo 34. Se entiende por uso del agua para fines recreativos, su utilización, cuando se produce. A. Contacto primario, como en la natación y el buceo. B. Contacto secundario, como en los deportes náuticos y la pesca. Parágrafo. Por extensión, dentro de los usos del agua a que se refiere el presente artículo, se incluyen los baños medicinales. Ir al inicio artículo 35. Se entiende por uso agrícola del agua, su empleo en actividades tales como. A. Procesos manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos conexos y complementarios, que el Ministerio de Salud o la EMAR establezcan. B. Generación de energía. C. Minería. Ir al inicio, artículo 36. Se entiende por uso del agua para transporte, su empleo para la navegación de cualquier tipo de embarcación o para la movilización de materiales por contacto directo. Capítulo IF. De los criterios de calidad para destinación del recurso. Ir al inicio, artículo 37. Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente capítulo se entenderán expresados en miligramos por litro, mg-l, excepto cuando se indiquen otras unidades. Ir al inicio, artículo 38. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso humano y doméstico son los que se relacionan a continuación, e indican que para su potabilización se requiere solamente tratamiento convencional. Referencia expresado como valor. Amoníaco N1, 0. Arsénico As0, 0, 5. Bario ba 1 0. Cadmio CD0, 0, 0 1. Cianuro CN, 0, 2. ZN15, 0. Cloruros Cl, 250, 0. Cobre Q1, 0. Color, color real 75 unidades, escala. Platino, cobalto. Compuestos fenólicos fenol 0, 0, 0, 2. Cromo Cr más 6, 0, 0, 5. Difenil policlorados, concentración de agente. Activo no detectable. Mercurio HG 0, 0, 0, 2. Nitratos N10, 0. Nitritos N10. pH unidades 5, 0, 9, 0 unidades. Plata Ac 0, 0, 5. Plomo Pb 0, 0, 5. Selenio S0, e 0, 1. Sulfato So igual 4, 400, 0. Tenso activos sustancias activas al azul. Demetileno 0, 5. Coliformes totales nmp 20.000. Microorganismos barra 100 mililitros. Coliformes fecales NMT 2000. Microorganismos barra 100 mililitros. Parágrafo 1. La condición de valor no detectable se entenderá que es la establecida por el método aprobado por el Ministerio de Salud. Parágrafo 2. No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes, radioisótopos y otros no removibles por tratamiento convencional que puedan afectar la salud humana. Ir al inicio artículo 39. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para consumo humano y doméstico son los que se relacionan a continuación e indican que para su potabilización se requiere solo desinfección. Referencia expresado como valor. Amoníaco N1 0. Arsénico As0 05. Bario Ba1 0. 0. Cadmio cd 001 Cianuro CN 02. 5ZN15, 0. Cloruros Cl, 250, 0. Cobre Q1, 0. Color, color real, 20 unidades, escala. Platino, cobalto. Compuestos fenólicos, fenol 0, 0, 0, 2. Cromo CR más 6, 0, 0, 5. Difenil policlorados, concentración de agente. Activo no detectable. Mercurio Hg 0, 0, 0, 2. Nitratos N10, 0. Nitritos N10. PH unidades 6, 5, 8, 5 unidades. Plata AC 0, 0, 5. Plomo PB 0, 0, 5. Selenios e 0 0, 1. Sulfatos o igual 4, 400, 0. activos sustancias activas al azul. De metileno 0, 5. Turbiedad UG 10 unidades Jackson D. Turbiedad UG. Coliformes totales NMP 1000. Microorganismos barra 100 mililitros. Parágrafo. No se aceptará película visible de grasas y aceites flotantes, materiales flotantes provenientes de actividad humana, radioisótopos y otros no removibles por desinfección, que puedan afectar la salud humana. Ir al inicio artículo 40. Los criterios admisibles para la destinación del recurso para uso agrícola son los siguientes. Referencia expresado como valor. Aluminio al 5, 0. Arsénico a 0, 1. Berilio B0, 1. Cadmio CD0, 0, 1. Zinc ZN2, 0. Cobalto CO0, 0, 5. Cobre Q0, 2. Cromo CR más 6, 0, 1. Fluor F1, 0. Hierro Fe5, 0. Litio I2, 5. Manganeso MN0, 2. Molibdeno Mo 0 0 1, Ni 0 2, pH unidades 4 5 9 0 unidades, Plomo Pb 5 0, Selenio Se 0 0 2, Vanadio V 0 1. Parágrafo 1. Además de los criterios establecidos en el presente artículo, se adoptan los siguientes. A. El boró, expresado como B, deberá estar entre 0, 3 y 4, 0 mg barra L dependiendo del tipo de suelo y del cultivo. B. El NMT de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se use el recurso para riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto. C. El NMT de coliformes fecales no deberá exceder 1000 cuando se use el recurso para el mismo fin del literal anterior. Parágrafo 2. Deberán hacerse mediciones sobre las siguientes características: A. Conductividad. B. Relación de absorción de sodio, RAS. C. Porcentaje de sodio posible, PSP. D. Salinidad efectiva y potencial. E. Carbonato de sodio residual. F. Radionucleidos. Ir al inicio Artículo 41. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso pecuario, son los siguientes. Referencia expresado como valor. Aluminio al 5, 0. Arsénico a 0, 2. Borob 5, 0. Carmio CD 0, 0, 5. Zinc Zn 25, 0. Cobre q 05 5. Cromo CR más 6, 1, 0. Mercurio hg 001 0, 1. Nitratos más nitritos N100, 0. Nitrito N10, 0. Plomo PB0, 1. Contenido de sales peso total 3.000. Ir al inicio artículo 42. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos mediante contacto primario, son los siguientes. Referencia expresado como valor. Coliformes fecales NMP 200. Microorganismos barra 100 mililitros. Coliformes totales NMP 1000. Microorganismos barra 100 mililitros. Compuestos fenólicos fenol 0, 0, 0, 2. Oxígeno disuelto 70% concentración. Desaturación. Ph unidades 5, 0, 9, 0 unidades. Tensoactivos, sustancias activas al azul, de metileno 0,5. Parágrafo 1. No se aceptará en el recurso película visible de grasas y aceites flotantes, presencia de material flotante proveniente de actividad humana, sustancias tóxicas o irritantes cuya acción por contacto, ingestión o inhalación produzcan reacciones adversas sobre la salud humana. Parágrafo 2. El nitrógeno y el fósforo deberán estar en proporción que no ocasionen eutrofización. Ir al inicio artículo 43. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos mediante contacto secundario serán los siguientes. Referencia expresado como valor. Coloformes totales NMP 5000. Microorganismos barra 100 mililitros. Oxígeno disuelto 70% Concentración. Desaturación. pH unidades 5, 0, 9, 0 unidades. Tensoactivos sustancias activas al azul. De metileno 0, 5. Parágrafo. Además de los criterios del presente artículo se tendrán en cuenta los establecidos en los parágrafos 1 y 2 del artículo anterior. Ir al inicio artículo 44. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso estético son los siguientes. 1. Ausencia de material flotante y de espumas, provenientes de actividad humana. B. Ausencia de grasas y aceites que formen película visible. C. Ausencia de sustancias que produzcan olor. Ir al inicio artículo 45. Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para preservación de flora y fauna, en aguas dulces, frías o cálidas y en aguas marinas o estuarias son los siguientes. Referencia expresado como valor. Agua fría, agua cálida, agua marina. Dulce, dulce y estuaria. clorofenoles, es clorofenol 0, 5, 0, 5, 0, 5. Difenil concentración. De agente activo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 oxígeno disuelto 5 0 4 0 4 0 pH unidades 6 5 9 0 4 5 9 0 6 5 8 5 sulfuro de hidrógeno

Arsénico A0-1-CL9650-0-1-CL9650-0-1-CL9650 Vario A0-1-CL9650-0-1-CL9650-0-1-CL9650 Berrillo B0, 1, CL 9650, 0, 1, CL 9650, 0, 1, CL 9650. Cambio CD 0, 01, CL 9, 650, 0, 1, CL 9650, 0, 0, 1, CL 9650, 0, 0, 1, CL 9650. Cianuro libre CN 005 CL9650 005 CL9650 005 CL9650 Zinc Zn001 CL9650 001 CL9650 001 CL9650 Cloro total residual Cl2, 0, 1, Cl9,650, 0, 1, Cl9,650, 0, 1, Cl9,650. -Cl9 Cobre Q0, 1, Cl9,650, 0, 1, Cl9,650, 0, 1, Cl9,650.

cada variedad, agente activo 0, 0, 0, 1, Cl9-1650, 0, 0, 0, 1, Cl9-1650, 0, 0, 0, 1, Cl9-1650. Plagicidas órganos Concentración de cada variedad, agente activo 0, 05 CL9650, 0, 05 CL9650, 0, 05 CL9650. Plata AC 0, 01 CL9650, 0, 01 CL9650, 0, 01 CL9650. Plomo Pb0, 01, CL 9650, 0, Cl9, 650, 0, 01, CL 9650. E0, 01, CL 9650, 0, 1, Cl9, 650, 0, 01, CL 9650, 0, 1, Cl9, 650. Selenio S0, 0, 1, Cl9, 650, 0, 0, 1, Cl9, 650, 0, 0, 1, Cl9, 650. Tenso activos sustancias activas. Al azul D. Metileno 0143Cl9650 0143Cl9650 0143Cl9650. Parágrafo. Como criterios adicionales de calidad para los usos de que trata el presente artículo, no deben presentarse sustancias que impartan olor o sabor a los tejidos de los organismos acuáticos, ni turbiedad o color que interfieran con la actividad fotosintética. Ir al inicio artículo 46. Corresponde a llamar la realización de bioensayos que permitan establecer los valores de la CL9650 de los parámetros contemplados en el artículo anterior, como también el establecimiento del NMP de coliformes totales para acuicultura y los valores para temperaturas según las diversas situaciones. Ir al inicio artículo 47. Para los usos referentes a transporte, dilución y asimilación no se establecen criterios de calidad, sin perjuicio del control de vertimientos correspondiente. Ir al inicio artículo 48. Para el uso industrial no se establecen criterios de calidad, con excepción de las actividades relacionadas con explotación de cauces, playas y lechos, para las cuales se deberán tener en cuenta los criterios contemplados en el párrafo 1 del artículo 42 y en el artículo 43 en lo referente a sustancias tóxicas o irritantes, pH, grasas y aceites flotantes, materiales flotantes provenientes de actividad humana y coliformes totales. Parágrafo. Los criterios de calidad a que hace referencia el presente artículo se aplicarán únicamente cuando haya contacto directo. Ir al inicio, artículo 49. En los sitios en donde se asignen usos múltiples, los criterios de calidad para la destinación del recurso corresponderán a los valores más restrictivos de cada referencia. Ir al inicio, artículo 50. El Ministerio de Salud o la EMAR podrán complementar o modificar los criterios de calidad de agua para los distintos usos contenidos en el presente decreto, cuando por razones de protección de los recursos naturales y de la salud humana se requiera, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el capítulo 11 del presente decreto. Capítulo V. De las concesiones. Ir al inicio, artículo 51. Todo usuario del agua que no haya legalizado su uso de conformidad con el decreto 1541 de 1978 y con las disposiciones de la mar, deberá solicitar ante esta la correspondiente concesión de agua, para cuya expedición se tendrán en cuenta las disposiciones del presente decreto. La disposición del inciso anterior será también aplicable a los responsables de la administración de los acueductos urbanos o rurales y de la exploración y explotación petrolífera, de gas natural y minera, que utilicen agua. Concordancias. Ir al inicio artículo 52. Artículo derogado por el artículo 35 del Decreto 1575 de 2007, con excepción de lo referente al uso agrícola de aguas servidas las concesiones de agua para consumo humano y doméstico o su revocación, así como las relacionadas con el uso agrícola de aguas servidas, requieren autorización previa del Ministerio de Salud o de la entidad en quien éste delegue, sin perjuicio de la competencia que le confiere el artículo 4 de la Ley 9 de 1979. También se requiere dicha autorización cuando los usos a que se refiere el inciso anterior formen parte de uno múltiple. Parágrafo. Las concesiones de agua para consumo humano y doméstico o su revocación, con caudal inferior a 0,1 litro por segundo no requieren autorización del Ministerio de Salud. Notas de vigencia concordancias. Ir al inicio artículo 53. El Ministerio de Salud podrá señalar otros usos del agua que requieran autorización previa para el otorgamiento de una concesión cuando las situaciones de salud lo ameriten. Ir al inicio artículo 54. Las concesiones de agua para usuarios nuevos que requieran autorización sanitaria, parte agua para verter, deberán presentar constancia de que el permiso de instalación se encuentra en trámite de acuerdo con lo establecido en el presente decreto. Ir al inicio artículo 55. Para efectos del otorgamiento de una concesión de agua por parte de la MAR, el Ministerio de Salud o su entidad delegada podrán realizar o exigir una nueva evaluación o verificación de cualesquiera de los criterios de calidad. Ir al inicio artículo 56. Cuando al hacer nueva evaluación o verificación de los criterios de calidad de que trata el artículo anterior se compruebe que se están excediendo los valores establecidos en el artículo 38 del presente decreto, el Ministerio de Salud, su entidad delegada o la EMAR, identificarán a los usuarios públicos o privados cuyos vertimientos causen dicha situación y los incorporarán en un programa de control especial el cual se adelantará teniendo en cuenta las prioridades existentes. Ir al inicio artículo 57. Toda solicitud de concesión de agua, para consumo humano y doméstico o su renovación, deberá presentarse por duplicado ante la mar, la cual deberá hacer llegar copia de la misma al Ministerio de Salud o a la entidad en quien este delegue, dentro de los 30, 30, días siguientes a su radicación. Para que el mismo, o su entidad delegada, emita concepto previo al otorgamiento o renovación de una concesión de agua para consumo humano y doméstico, la EMAR deberá presentar la siguiente información: a. Caracterización representativa de la fuente de agua, en el tramo que considere la EMAR y en los términos establecidos por los artículos 159 y 160 del presente decreto. B. Relación de los vertimientos hechos al recurso en el tramo de interés. El mismo o su entidad delegada podrán solicitar ampliación del tramo en cuestión. Parágrafo. Las solicitudes de concesión a que se refiere el presente artículo, deberán cumplir, además de las exigencias en él señaladas, la totalidad de los requisitos establecidos por la EMAR. Ir al inicio artículo 58. La información básica requerida en el artículo anterior deberá ser suministrada a la EMAR correspondiente por la entidad administradora del sistema de suministro de agua, en el caso de que ello sea de su responsabilidad, o por la persona responsable o interesada en los demás casos. Cuando quiera que la EMAR encuentre que la información es completa, procederá a remitirla al Ministerio de Salud, en los términos señalados en el artículo anterior. Ir al inicio artículo 59. El Ministerio de Salud o su entidad delegada, se pronunciarán con respecto a la autorización previa a la concesión, dentro de los 60, 60, días siguientes a la fecha de erradicación de la remisión de la información por parte de la MAR. Capítulo B. Del vertimiento de los residuos líquidos. Ir al inicio artículo 60. Se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada obtengan esta única destinación. Ir al inicio artículo 61. Se prohíbe la inyección de residuos líquidos a un acuífero, salvo que se trate de la reinyección de las aguas provenientes de la exploración y explotación petrolífera y de gas natural, siempre y cuando no se impida el uso actual o potencial del acuífero. Ir al inicio artículo 62. Se prohíbe la utilización de aguas del recurso, del acueducto público o privado y las de almacenamiento de aguas lluvias, con el propósito de diluir los vertimientos, con anterioridad a la descarga al cuerpo receptor. Ir al inicio artículo 63. Se permite la infiltración de residuos líquidos siempre y cuando no se afecte la calidad del agua del acuífero en condiciones tales que impida los usos actuales o potenciales. Ir al inicio artículo 64. Cuando en el presente decreto se haga referencia a normas de vertimiento, se entenderá por tales las contenidas en este capítulo con las modificaciones o adiciones que el Ministerio de Salud o la EMAR establezcan de acuerdo con los procedimientos señalados en el capítulo 11 de este decreto. Ir al inicio artículo 65. Artículo 1. Jurisprudencia vigencia legislación anterior. Ir al inicio artículo 66. Las normas de vertimiento serán fijadas teniendo en cuenta los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados al recurso. En los tramos en donde se asignen usos múltiples, las normas de vertimiento se establecerán teniendo en cuenta los valores más restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada uso. El control de los criterios de calidad se hará por fuera de la zona de mezcla, la cual será determinada para cada situación específica por la EMAR. Ir al inicio artículo 67. Para el control del cumplimiento de las normas de vertimiento por parte de cada usuario, se deberá tener en cuenta que cuando la captación y la descarga se realicen en un mismo cuerpo de agua, en las mediciones se descontarán las cargas de los contaminantes existentes en el punto de captación. Ir al inicio artículo 68. Los usuarios existentes que amplíen su producción serán considerados como usuarios nuevos con respecto al control de los vertimientos que correspondan al grado de ampliación. Ir al inicio artículo 69. Los responsables de todo sistema de alcantarillado deberán dar cumplimiento a las normas de vertimiento contenidas en el presente decreto. Ir al inicio artículo 70. Los sedimentos, lodos, y sustancias sólidos provenientes de sistemas de tratamiento de agua o equipos de contaminación ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y bagazo, no podrán disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, estuarinas o sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá cumplirse con las normas legales en materia de residuos sólidos. Ir al inicio, artículo 71. Para efectos del control de la contaminación del agua por la aplicación de agroquímicos, se tendrá en cuenta. A. Se prohíbe la aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de 3, 3, metros, medida desde las orillas de todo cuerpo de agua. B. Se prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos dentro de una franja de 30, 30, metros, medida desde las orillas de todo cuerpo de agua. C. La aplicación de agroquímicos en cultivos que requieran áreas anegadas artificialmente requerirá concepto previo del Ministerio de Salud o de su entidad delegada y de la MAR. D. Además de las normas contenidas en el presente artículo sobre aplicación de agroquímicos, se deberán tener en cuenta las demás disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. De las normas de vertimiento. Ir al inicio artículo 72. Todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos, con las siguientes normas. Referencia usuario existente, usuario nuevo. PH 5 a 9 unidades 5 a 9 unidades. Temperatura 40 OC 40 OC. Material flotante ausente, ausente. Grasas y aceites remoción 80% en carga, remoción 80% en carga. Sólidos suspendidos, domésticos o industriales, remoción 50% en carga, remoción 80% en carga. Demanda bioquímica de oxígeno. Para desechos domésticos, remoción 30% en carga, remoción 80% en carga. Para desechos industriales, remoción 20% en carga, remoción 80% en carga. Carga máxima permisible (CMP) de acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y 75 del presente decreto. Parágrafo. Parágrafo nulo. Jurisprudencia vigencia legislación anterior. Ir al inicio artículo 73. Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo menos, con las siguientes normas. Referencia valor pH 5 a 9 unidades. Temperatura 40Oc. Ácidos, bases o soluciones ácidas o básicas que puedan causar contaminación. Sustancias explosivas o inflamables. Ausentes. Sólidos sedimentables 10 ml/L. Sustancias solubles en hexano 100 mg barra L. Referencia usuario existente, usuario nuevo. Sólidos suspendidos para desechos domésticos E. Industriales remoción 50% en carga, remoción 80% en carga. Demanda bioquímica de oxígeno. Para desechos domésticos remoción 30% en carga, remoción 80% en carga. Para desechos industriales remoción 20% en carga, remoción 80% en carga. Caudal máximo 1,5 veces el caudal promedio horario. Carga máxima permisible, CMP, de acuerdo a lo establecido en los artículos 74 y 75 del presente decreto. Parágrafo. Parágrafo nulo. Jurisprudencia vigencia legislación anterior. Ir al inicio artículo 74. Las concentraciones para el control de la carga de las siguientes sustancias de interés sanitario son: sustancia expresada como concentración, MG barra L. Arsénico a 05 5 Bario ba 5 Carmio cd 01 Cobre q 3 Cromo cr 6 0 5. Compuestos fenólicos fenol 0 2. Mercurio hg 002 0, 0 2. níquel ni 2 0. Plata ac 05 Plomo pb 05 selenio c 05 cianuro cn 10 Difenil policlorados concentración D. Agente activo no detectable. Mercurio orgánico HG no detectable. Tricloroetileno tricloroetileno 1, 0. Cloroformo extracto carbón. Cloroformo, EC, 1, 0. Tetracloruro de carbono tetracloruro de carbono 1, 0. Dicloroetileno dicloroetileno 1, 0. Sulfuro de carbono sulfuro de carbono 1, 0. Otros compuestos organoclorados, concentración de. Cada variedad de agente activo 0,05. Compuestos organofosforados. concentración de. Cada variedad de agente activo 0,1. Carbamatos 0,1. Parágrafo. Cuando los usuarios, aún cumpliendo con las normas de vertimiento, produzcan concentraciones en el cuerpo receptor que excedan los criterios de calidad para el uso o usos asignados al recurso, el Ministerio de Salud o la Semar podrán exigirles valores más restrictivos en el vertimiento. Ir al inicio artículo 75. La carga de control de un vertimiento que contenga las sustancias de que trata el artículo anterior, se calculará mediante la aplicación de las siguientes ecuaciones. A igual, QCDC00864. B igual, QCV00864. Parágrafo. Para los efectos de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo adoptanse las siguientes convenciones. A. Carga de control, kilogramos barra día. Q. Caudal promedio del vertimiento, L barra set. B. Carga en el vertimiento, kilogramos barra día. CDC. Concentración de control, MG barra L. CV. Concentración en el vertimiento, MG barra L. 0, 0 864. Factor de conversión. Parágrafo 2. La carga máxima permisible, CMP, será el menor de los valores entre A y B. Ir al inicio artículo 76. Cuando la carga real en el vertimiento sea mayor que la carga máxima permisible, CMP, aquella se deberá reducir en condiciones que no sobrepase la carga máxima permisible. Ir al inicio artículo 77. Cuando el caudal promedio del vertimiento se reduzca y por consiguiente la concentración de cualesquiera de las sustancias previstas en el artículo 74 se aumente, la carga máxima permisible, CMP, continuará siendo la fijada según el párrafo 2 del artículo 75 del presente decreto. Ir al inicio artículo 78. El control del pH, temperatura, T, material flotante, sólidos sedimentables, caudal y sustancias solubles en hexano, en el vertimiento, se hará con base en unidades y en concentraciones. El de los sólidos suspendidos y el de la demanda bioquímica de oxígeno con base en la carga máxima permisible, CMP, de acuerdo con las regulaciones que establezca la EMAR. Ir al inicio artículo 79. Las normas de vertimiento correspondiente a las ampliaciones que hagan los usuarios del recurso se calcularán de acuerdo con lo establecido en los artículos 75, 76, 77 y 78 del presente decreto. Ir al inicio artículo 80. El control de vertimientos para las ampliaciones deberá efectuarse simultáneamente con la iniciación de las operaciones de ampliación o modificación. Ir al inicio artículo 81. Las ampliaciones deberán disponer de sitios adecuados para la caracterización y aforro de sus efluentes. Ir al inicio artículo 82. De acuerdo con su caracterización, todo vertimiento puntual o no puntual, además de las disposiciones del presente decreto, deberá cumplir con las normas de vertimiento que establezca la EMAR. Ir al inicio artículo 83. Los usuarios que a la fecha de expedición del presente decreto estén desarrollando obras conforme a las exigencias de la mar respectiva o del Ministerio de Salud, deberán cumplir con las normas de vertimiento establecidas en los plazos convenidos. Parágrafo. Los usuarios a que hace referencia el presente artículo, una vez expirados los plazos de los permisos o autorizaciones correspondientes, deberán cumplir con las normas contenidas en el presente decreto o cualesquiera otras que en desarrollo del mismo establezca la EMAR. Ir al inicio artículo 84. Los residuos líquidos provenientes de usuarios tales como hospitales, lavanderías, laboratorios, clínicas, mataderos, así como los provenientes de preparación y utilización de agroquímicos, garrapaticidas y similares, deberán ser sometidos a tratamiento especial de acuerdo con las disposiciones del presente decreto y aquellas que en desarrollo del mismo o con fundamento en la ley establezcan el mismo y la EMAR. Ir al inicio artículo 85. El Ministerio de Salud y la EMAR establecerán las normas que deberán cumplir los vertimientos de residuos líquidos radiactivos. Ir al inicio artículo 86. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, turístico o industrial fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos conforme a las normas especiales que para cada caso señalen el mismo y la EMAR correspondiente. Ir al inicio artículo 87. Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos no tratados provenientes de embarcaciones, buques, naves u otros medios de transporte marítimo, fluvial o lacustre, en aguas superficiales dulces, marinas y estuarinas. Parágrafo. La EMAR fijará las normas de vertimiento para el caso contemplado en este artículo teniendo en cuenta lo establecido en el presente decreto. Ir al inicio artículo 88. Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo para los residuos líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves y otros medios de transporte. Dichos sistemas deberán cumplir con las normas de vertimiento. Ir al inicio artículo 89. Las disposiciones del presente decreto también se aplicarán a las exploraciones y explotaciones petroleras o de gas natural, el beneficio del café, los galpones, las porquerizas, los establos y similares. Ir al inicio, artículo 90. En ningún caso se permitirán vertimientos de residuos líquidos que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos señalados en el presente decreto. Ir al inicio artículo 91. No se admite ningún tipo de vertimiento. A. En las cabeceras de las fuentes de agua. B. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, en cada caso, la EMAR conjuntamente con el Ministerio de Salud. C. En aquellos cuerpos de agua que la EMAR y el Ministerio de Salud, total o parcialmente, declaren especialmente protegidos. Ir al inicio artículo 92. El Ministerio de Salud o su entidad delegada, así como la EMAR, establecerán el sitio de toma de muestras para la evaluación de las concentraciones de sustancias de interés sanitario en un vertimiento. Ir al inicio artículo 93. Cuando en un cuerpo de aguas se presenten vertimientos accidentales o por fuerza mayor o caso fortuito, tales como de petróleo, hidrocarburos y otras sustancias, que originen situaciones de emergencia, el Ministerio de Salud coordinará con la SEMAR los procedimientos tendientes a controlar dicha situación. Ir al inicio artículo 94. Se prohíbe el lavado de vehículos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los cuerpos de agua, así como el de aplicadores manuales y aéreos de agroquímicos y otras sustancias tóxicas y sus envases, recipientes o empaque. Ir al inicio artículo 95. Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. Parágrafo. Los residuos líquidos provenientes de embarcaciones, buques, naves o medios de transporte similares se dispondrán de conformidad con el artículo 88 de este decreto. Ir al inicio, artículo 96. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para la prevención y control de derrames, el cual deberán contar con la aprobación de la MAR y el Ministerio de Salud o su entidad delegada. Ir al inicio artículo 97. El Ministerio de Salud o la EMAR podrán prohibir el vertimiento de residuos líquidos que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos, o exigir la ejecución de un programa de control de emergencia. Capítulo B. De los registros de los vertimientos. Ir al inicio artículo 98. Los usuarios que de conformidad con este decreto y demás disposiciones sobre la materia, deban solicitar concesiones de agua y que produzcan vertimientos, deberán registrar estos vertimientos ante la mar correspondiente dentro del plazo que ésta señale. Parágrafo. Se exceptúan del requerimiento del presente artículo los vertimientos residenciales y comerciales que estén conectados a los sistemas de alcantarillado público. Ir al inicio artículo 99. Los usuarios que produzcan vertimientos que contengan sustancias de interés sanitario en concentraciones superiores a las contempladas en el artículo 74 del presente decreto, deberán registrarse ante el Ministerio de Salud o su entidad delegada y ante la mar, dentro de los seis, seis, meses siguientes a la fecha de expedición del presente decreto. Parágrafo. El Ministerio de Salud o su entidad delegada y la EMAR podrán exigir a cualquier usuario el registro a que se refiere el artículo anterior, antes del vencimiento de los términos señalados, de acuerdo con las prioridades que el Ministerio de Salud establezca. Capítulo B. De la obtención de los permisos de vertimiento y de los planes de cumplimiento para usuarios existentes. Ir al inicio artículo 100. Artículo 1. Jurisprudencia, vigencia, legislación anterior. Ir al inicio, artículo 101. Artículo 1. Jurisprudencia, vigencia, legislación anterior. Ir al inicio, artículo 102. Si la información proveniente del registro y la caracterización del vertimiento, así como los resultados de la inspección técnica a que se refiere el artículo anterior, no permiten el otorgamiento de un permiso definitivo de vertimiento, las EMAR podrán exigir a cualquier usuario, dentro del lapso que ellas señalen, la presentación del plan de cumplimiento a que se refiere el presente capítulo. Parágrafo. En la providencia mediante la cual se haga la exigencia a que se refiere el presente artículo, se deberán fijar las normas de vertimiento que deben cumplirse, así como los plazos para presentar la primera etapa del plan de cumplimiento. Ir al inicio, artículo 103. En los planes de cumplimiento se exigirá, por lo menos, el siguiente desarrollo: primera etapa. Elaboración del programa de ingeniería y cronograma de trabajo o actividades, presentados de acuerdo con los procedimientos establecidos por la EMAR. Segunda etapa: Ejecución de las obras de acuerdo con el cronograma presentado y aprobado. Tercera etapa: Verificación del cumplimiento de las normas de vertimiento. Ir al inicio, artículo 104. Los plazos que podrán concederse para el desarrollo de planes de cumplimiento para cada una de las etapas son los siguientes. Primera etapa, hasta 18, 18 meses. Segunda etapa, hasta 30, 30 meses. Tercera etapa, hasta 6, 6 meses. Parágrafo. Los plazos señalados en el presente artículo podrán ser prorrogados por la Semar, a solicitud y con justificación de los usuarios sin que, salvo fuerza mayor o caso fortuito, dicha prórroga exceda de la mitad del tiempo señalado para la correspondiente etapa. Ir al inicio artículo 105. La información y documentación mínimas indispensables para que la Semar autoricen el desarrollo de la primera etapa de un plan de cumplimiento comprenden. A. Nombre o razón social de los interesados. B. Ubicación de los vertimientos. C. Número de puntos de vertimiento de los residuos líquidos. D. Sistemas de control existentes, su ubicación y eficiencia de diseño. E. Procesos de producción. Flujograma adjunto con sus puntos de vertimiento. F. Producción actual, proyectos de expansión y proyecciones de producción a 5, 5 años. G. Materias primas y otros suministros utilizados. H. Cuerpos receptores de los vertimientos. I. Concesiones otorgadas o identificación de la cuenta en el acueducto correspondiente. Parágrafo. Cuando quiera que en desarrollo del presente artículo la SEMAR o el Ministerio de Salud deban conocer los procesos de producción de una empresa, tomarán las medidas indispensables para que se mantenga el carácter confidencial de la información suministrada. Ir al inicio artículo 106. Artículo 1. Jurisprudencia vigencia legislación anterior. Ir al inicio artículo 107. Artículo 1. Jurisprudencia vigencia legislación anterior. Ir al inicio artículo 108. Cuando las EMAR no aprueben la primera etapa de un plan de cumplimiento, se indicarán las razones para ello y se fijará a los interesados un plazo para su modificación, el cual si fuere incumplido dará lugar a la imposición de las medidas de seguridad y sanciones legales a que haya lugar. Ir al inicio artículo 109. Para los usuarios existentes que operan dos, dos o más procesos no similares, los planes de cumplimiento podrán aceptarse en cuanto a su período de desarrollo, de acuerdo con la siguiente aplicación: a) La EMAR señalará el plan de cumplimiento que deba adelantarse prioritariamente y el orden en que se llevarán a cabo los demás. b) Los planes de cumplimiento podrán aceptarse desfasados hasta en cuatro, cuatro años. Ir al inicio artículo 110. Cuando los usuarios no desarrollen los planes de cumplimiento en los términos y bajo las condiciones que los caracterizan, las EMAR podrán imponer las sanciones legales a que haya lugar. Ir al inicio artículo 111. Con el objeto de vigilar y verificar el normal desarrollo de los planes de cumplimiento a los montajes y operación de los sistemas de control, así como sus ajustes, según el caso, las SEMAR efectuarán inspecciones periódicas a las empresas o lugares que consideren convenientes. La oposición por parte de los usuarios a tales inspecciones dará lugar a la aplicación de las sanciones legales pertinentes. Ir al inicio, artículo 112. Los usuarios existentes que no dispongan de área apropiada para la construcción de sistemas de contaminación y que no puedan cumplir con las normas de vertimiento, deberán reubicar sus instalaciones, salvo que mediante estudio de efecto ambiental o de impacto ambiental, de acuerdo con los términos de referencia establecidos por la EMAR y el Ministerio de Salud, demuestren que la reubicación no es indispensable por cuanto la actividad que se realiza no representa riesgo para la salud humana y los recursos naturales. Ir al inicio artículo 113. Las personas naturales o jurídicas que recolecten, transporten y dispongan residuos líquidos provenientes de terceros deberán cumplir con las normas de vertimiento y obtener el permiso correspondiente. El generador de los residuos líquidos no queda eximido de la presente disposición y deberá responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o jurídicas que efectúen las acciones referidas. Parágrafo. El Ministerio de Salud y la SEMAR fijarán al usuario, en cada caso, los requisitos y condiciones necesarios para la obtención del respectivo permiso de vertimiento a que hace referencia este artículo. Ir al inicio, artículo 114. Artículo nulo. Jurisprudencia, vigencia, legislación anterior. Ir al inicio, artículo 115. Artículo 1. Jurisprudencia, vigencia, legislación anterior. Ir al inicio artículo 116. Cuando quiera que se presenten modificaciones sustanciales bajo las cuales se iniciaron los trámites para obtener el permiso de vertimiento o variaciones en la información suministrada, el usuario deberá dar aviso de inmediato y por escrito al mar, incluyendo los planos y diagramas correspondientes. Ir al inicio artículo 117. Toda modificación ya sea en el proceso de producción o en el sistema de tratamiento por parte de un usuario que incida sobre el vertimiento deberá ser sometida a aprobación previa por parte de la EMAR. Ir al inicio artículo 118. Artículo 1. Jurisprudencia vigencia legislación anterior. Ir al inicio artículo 119. Con 60, 60 días, por lo menos, de antelación a la fecha en que expira la vigencia de un permiso de instalación o provisional, el usuario deberá tramitar ante la mar correspondiente el permiso definitivo. Parágrafo. Dentro de los 15, 15, días siguientes a la ejecutoria de la providencia mediante, la cual se otorgue el permiso definitivo, las EMAR procederán a remitir al Ministerio de Salud a su entidad delegada, la documentación pertinente, a fin de que se tramite la autorización sanitaria de funcionamiento, parte agua. Ir al inicio artículo 120. Los siguientes usuarios, entre otros, también deberán obtener los permisos de vertimiento y autorizaciones sanitarias correspondientes. A. Todas las municipalidades. B. Los responsables de vertimientos líquidos no puntuales. C. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes del lavado de instalaciones y naves aéreas de fumigación. D. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de sitios de disposición final de residuos sólidos. E. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de puertos aéreos, marítimos, fluviales y lacustres, así como de clubes náuticos. F. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de cuarteles y bases de las fuerzas militares que no estén conectados a la red de alcantarillado público. G. Los responsables de vertimientos líquidos provenientes de almacenamiento de materias primas. H. Las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, que recolecten, transporten, traten o dispongan residuos líquidos provenientes de terceros. Capítulo X. De los permisos de vertimiento y autorizaciones sanitarias para usuarios nuevos y usuarios existentes que realicen ampliaciones o modificaciones. Ir al inicio artículo 121. Artículo nulo. Jurisprudencia vigencia a legislación anterior. Ir al inicio artículo 122. Artículo nulo. Jurisprudencia vigencia a legislación anterior. Ir al inicio artículo 123. Artículo nulo. Jurisprudencia vigencia a legislación anterior. Ir al inicio artículo 124. Artículo nulo. Jurisprudencia vigencia a legislación anterior. Ir al inicio artículo 125. A partir de la fecha de ejecutoria de las providencias que otorguen los permisos de instalación o los provisionales de vertimiento al que se refiere el artículo anterior, los usuarios deberán hacer llegar a la correspondiente mar la autorización sanitaria de funcionamiento, parte residuo sólidos o la constancia del trámite de la misma, expedida por el Ministerio de Salud o por su entidad delegada. Parágrafo. Una vez que se haya recibido la autorización a que se refiere el presente artículo, la EMAR conjuntamente con copia de la providencia mediante la cual se otorgue permiso de instalación o provisional de vertimiento y la información constitutiva de los antecedentes contenida en el artículo 122 de este decreto, los remitirá a la entidad a la cual corresponda el otorgamiento de la autorización sanitaria de instalación, parte agua de la autorización sanitaria de funcionamiento, parte agua, a fin de que proceda de conformidad con las disposiciones del capítulo décimo de este decreto. Ir al inicio artículo 126. Los permisos de vertimiento, en los casos de modificaciones o ampliaciones efectuadas por un usuario existente, deberán indicar claramente esta circunstancia. Ir al inicio artículo 127. Artículo 1. Jurisprudencia vigencia legislación anterior. Ir al inicio artículo 128. La vigencia del permiso provisional de vertimiento será igual al periodo necesario para ejecutar la modificación o ampliación correspondiente. Ir al inicio artículo 129. El permiso definitivo de vertimiento tendrá una vigencia de 5, 5 años. Capítulo X. De las autorizaciones sanitarias disposiciones generales. Ir al inicio artículo 130. Todo usuario del recurso para efectos de vertimientos requiere autorización sanitaria de funcionamiento, parte agua, expedida por el Ministerio de Salud o por la entidad en quien este delegue, con sujeción al procedimiento señalado en el presente decreto. Parágrafo 1. Se excluyen del requerimiento de este artículo los usuarios indicados en el parágrafo del artículo 52 del presente decreto y los residenciales y comerciales conectados al alcantarillado público, siempre y cuando no sean los mencionados en el artículo 84. Parágrafo 2. La autorización sanitaria a que se refiere el presente artículo deberá tramitarse por conducto de la mar correspondiente, de conformidad con los mecanismos previstos en los capítulos octavo y noveno de este decreto. Ir al inicio artículo 131. El Ministerio de Salud otorgará las siguientes clases de autorizaciones. A. Autorización sanitaria de instalación, parte agua, a usuarios nuevos que hayan obtenido permiso de instalación por parte de la MAR y cumplan los demás requisitos señalados en este decreto. B. Autorización sanitaria provisional de funcionamiento, parte agua, a usuarios existentes que hayan obtenido permiso provisional de vertimiento por parte de la MAR y cumplan los demás requisitos señalados en este decreto. C. Autorización sanitaria de funcionamiento, parte agua a usuarios nuevos o existentes que hayan obtenido permiso de vertimiento definitivo por parte de la mar y cumplan los demás requisitos señalados en este decreto. Ir al inicio, artículo 132. Para el otorgamiento de cualquiera de las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, los usuarios deberán presentar, por conducto de la mar correspondiente, ante el Ministerio de Salud o la entidad delegada, por lo menos, la siguiente información: a. Permiso de instalación, permiso provisional o definitivo de vertimiento según el caso. b. La constitutiva de los antecedentes contenidos en los artículos 102 o 122 de este decreto, según el caso. C. Autorización sanitaria de funcionamiento, parte residuos sólidos o la constancia del trámite de la misma expedida por el Ministerio de Salud o su entidad delegada. Parágrafo. Cuando el Ministerio de Salud o su entidad delegada lo consideren conveniente, podrán llevar a cabo visitas de inspección previa a las instalaciones de los usuarios u otros lugares de interés para complementar la información. Ir al inicio artículo 133. En situaciones de alto riesgo para la salud humana ocasionadas por vertimientos, el Ministerio de Salud o su entidad delegada podrán solicitar a la EMAR que requiera a los usuarios para que se registren y obtengan los permisos y autorizaciones a que haya lugar. Ir al inicio artículo 134. En los casos a que se refiere el artículo anterior, si transcurridos tres, tres meses contados a partir de la solicitud hecha por el Ministerio de Salud o por su entidad delegada, sin que se haya efectuado el registro e indicado los demás trámites, estos podrán requerir directamente al usuario y fijarle las normas de vertimiento que debe cumplir. Ir al inicio artículo 135. Las autorizaciones sanitarias, parte agua, expedidas por el Ministerio de Salud, tendrán una vigencia que comprenda la del permiso respectivo y 6 6 meses adicionales. Si la autorización es consecuencia de un permiso de instalación o provisional, tendrá una vigencia igual a la de estos y 60 60 días adicionales. Ir al inicio artículo 136. La revocatoria de cualquiera de los permisos otorgados por la EMAR dará lugar a la revocatoria de las autorizaciones sanitarias otorgadas por el Ministerio de Salud y, a su vez, la revocatoria de estas dará lugar a la revocatoria de los permisos otorgados por la EMAR. Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, las entidades comunicarán sus providencias a las demás que deban proceder de conformidad. Ir al inicio, artículo 137. La renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento parte agua procederá como consecuencia de la renovación del permiso de vertimiento en los términos y bajo las condiciones previstas en este decreto para su expedición. Capítulo XI. De los procedimientos para la modificación de normas de vertimiento y criterios de calidad. Ir al inicio, artículo 138. Teniendo en cuenta que las normas de vertimiento y criterios de calidad señalados en el presente decreto únicamente constituyen las disposiciones básicas iniciales, el Ministerio de Salud y la SEMAR con fundamento en el artículo 7 de la Ley 9 de 1979 podrán modificar, restringir, incluir o ampliar las normas de vertimiento y criterios de calidad siguiendo los procedimientos señalados en el presente capítulo. Ir al inicio, artículo 139. En caso de que el Ministerio de Salud o la EMAR efectúen acciones de las contempladas en el artículo anterior, la entidad interesada en hacerlo deberá realizar un estudio técnico que lo justifique. Ir al inicio artículo 140. Cuando la modificación sea sugerida por una EMAR, el estudio a que se refiere el artículo anterior se enviará a la Dirección de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud, para su consideración. Cuando sea sugerida por el Ministerio de Salud, se enviará a la EMAR respectiva para mismos fines. La modificación acordada será establecida por resolución del Ministerio de Salud y por acto administrativo de la EMAR y será aplicable en área de jurisdicción de la EMAR respectiva. Ir al inicio artículo 141. Cuando para conjurar situaciones de alto riesgo para la salud sea necesario modificar, incluir, ampliar o restringir las normas de vertimiento o los criterios de calidad del presente decreto, el Ministerio de Salud podrá hacerlo mediante resolución, previa consulta, con carácter urgente a la semana a través de la Oficina de Coordinación del Departamento Nacional de Planeación y Alinderena. CAPÍTULO XI DE LAS TASAS RETRIBUTIVAS Ir al inicio, artículo 142. De acuerdo con el artículo 18 del decreto, ley 2811 de 1974, la utilización directa o indirecta de los ríos, arroyos, lagos y aguas subterráneas para introducir o arrojar en ellos desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las consecuencias de las actividades nocivas expresadas. Dichas tasas serán pagadas semestralmente en los términos del presente decreto. Ir al inicio artículo 143. La tasa retributiva ordinaria, TO, se calculará mediante la aplicación de la siguiente ecuación: TO igual CCXSM1 más TOXXSM2. CC igual 2BO más DO más SS. 3. SM1 igual a XSMD. SM2 más BXSMDXP. Parágrafo 1. Para efectos de la aplicación de las ecuaciones a que se refiere el presente artículo, se adoptan las siguientes convenciones. CC. Carga combinada, kilogramos barra día. To. Tasa retributiva ordinaria diaria, en pesos. Do. Demanda bioquímica de oxígeno a 5, 5 días, en kilogramos barra día. To. Demanda química de oxígeno en kilogramos barra día. SS. Sólidos suspendidos en kilogramos barra a día. Tox. Sumatoria de sustancias de interés sanitario, en kilogramos barra a día. SM1. Factor que permite expresar el costo del programa de control por unidad de carga combinada en pesos barra kilogramos. SM2. Factor que permite expresar el costo del programa de control de las sustancias de interés sanitario en pesos barra kilogramos. SMD. Salario mínimo diario vigente en la fecha de evaluación. A. 2.5X 10 4 10 barra kilogramos. B. 0 2 10 barra kilogramos. P. Factor que prevé la acumulación de sustancias de interés sanitario en el recurso. Se considera igual a 20. Parágrafo 2. Para la aplicación de las ecuaciones se tomará como base la caracterización promedio del vertimiento en el semestre inmediatamente anterior, teniendo en cuenta los periodos en que no se produjo, siempre y cuando haya habido notificación previa por parte del usuario. Ir al inicio, artículo 144. Los factores A y B de la tasa retributiva ordinaria diaria, TO, se podrán modificar mediante la aplicación de la siguiente ecuación. A igual CAC. TCCX365XSMD. B igual que TOX. x 365 xsmd Parágrafo. Para los efectos de la aplicación de la ecuación a que se refiere el presente artículo, se adoptan las siguientes convenciones. CAC. Costo administrativo y de investigación del programa de control de los parámetros de la carga combinada, en pesos barra año. TCC. Total de carga combinada vertida al recurso dentro del área de jurisdicción, en kilogramos barra año, descontando la carga que existe en el punto de captación del recurso, siempre y cuando el vertimiento ocurra en el mismo cuerpo de agua. CATOX. Costo administrativo y de investigación del programa de control de sustancias de interés sanitario, en pesos barra año. TOX. Total de sustancias de interés sanitario vertidas al recurso dentro del área de jurisdicción en kilogramos barra año, descontando la carga existente en el punto de captación del recurso, siempre y cuando el vertimiento ocurra en el mismo cuerpo de agua. Ir al inicio artículo 145. En ningún caso el pago de la tasa retributiva exonera a los usuarios del cumplimiento de las obligaciones relativas a las normas de vertimiento, ni de la aplicación de las medidas preventivas, de seguridad, o de las sanciones a que haya lugar de conformidad con el presente decreto. Ir al inicio artículo 146. La tasa retributiva deberá cancelarse en el trimestre siguiente a la fecha de ejecutoria de la resolución que la establece. En caso contrario, se aplicarán las sanciones a que haya lugar. Ir al inicio artículo 147. Las EMAR recaudarán el producto de las tasas retributivas cuando lleven a cabo el servicio de eliminación o control de las consecuencias de las actividades nocivas a que se refiere el artículo 142 de este decreto. Cuando se adelanten por parte del Ministerio de Salud o sus entidades delegadas, con su participación, así como por cualesquiera otras entidades, deberá previamente convenirse entre ellas el porcentaje de participación que a cada una corresponde. Ir al inicio, artículo 148. Los usuarios que cumplan con las normas de vertimiento pagarán la tasa retributiva ordinaria diaria. Ir al inicio, artículo 149. Los usuarios deberán informar previamente a la mar los periodos en que no harán vertimientos. Capítulo XII. De los estudios de efecto ambiental o impacto ambiental. Ir al inicio, artículo 150. El Ministerio de Salud o la EMAR exigirán prioritariamente a las personas naturales o jurídicas responsables de las actividades indicadas en el siguiente artículo, la presentación de un estudio de efecto o impacto ambiental, cuando ellas, por su magnitud, puedan causar efectos nocivos para la salud o sean susceptibles de producir deterioro ambiental. Ir al inicio artículo 151. Se podrá exigir prioritariamente la presentación de un estudio de efecto ambiental o impacto ambiental, en las siguientes situaciones entre otras. X. Cuando los vertimientos contengan sustancias de interés sanitario y presenten alto riesgo para la salud humana. B. En proyectos de generación de energía y embalses. C. En complejos de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables. D. En modificaciones del curso de las aguas entre cuencas. E. En construcción de terminales aéreos, marítimos y fluviales. F. En obras civiles que impliquen grandes movimientos de tierra. G. En exploraciones y explotaciones de cauces y de suelos y subsuelos marinos. H. En nuevos asentimientos humanos y parques industriales. Ir al inicio artículo 152. El estudio de efecto ambiental o de impacto ambiental deberá contener como mínimo los siguientes puntos. A. Descripción del proyecto. B. Información sobre las características del recurso reales o estimadas. C. Información detallada de las actividades del proyecto. D. Predicción de las alteraciones que se ocasionarían sobre el recurso. E. Medidas correctivas que se adoptarán para minimizar el impacto. F. Manejo de situaciones de emergencia. G. Aspectos físicos y de carácter económico y social que sean consecuencia de la actividad. H. Conclusiones y recomendaciones. Parágrafo. El Ministerio de Salud y la Semar o la EMAR correspondiente podrán establecer requisitos adicionales derivados de las características del proyecto. Ir al inicio. Artículo 153. La aprobación del estudio de efecto ambiental o impacto ambiental es requisito previo a la asignación de usos, concesiones de agua o expedición de cualquier permiso de vertimiento o autorización sanitaria. Ir al inicio artículo 154. Cuando la EMAR exija a un usuario de interés sanitario la presentación de un estudio de efecto ambiental o impacto ambiental, los términos y la aprobación de este deberán ser informados al Ministerio de Salud. Capítulo 6. De los métodos de análisis y de la toma de muestras. Ir al inicio Artículo 155. Se consideran como oficialmente aceptados los siguientes métodos de análisis. El Ministerio de Salud establecerá los procedimientos detallados para su aplicación. Referencia Métodos. 1. Color, de comparación visual. Especto fotométrico. Del filtro Tristimulus. Sólidos sedimentables, del cono y mof. Turbiedad, nefelométrico. Visual. Salinidad, de la conductividad. Argentométrico. Hidrométrico. Sólidos en suspensión, filtración Crisol-Goch. Dos, constituyentes inorgánicos. No metálicos. Boró, de la cucurmina. Del ácido carmínico. Cloruro, argentométrico. Del nitrato de mercurio. Potenciométrico. Cianuro, de titulación. colorimétrico, Potenciométrico. Amoníaco, de Nesler. Del fenato. De titulación. Del electrodo específico. Nitrato, de la espectrofometría ultravioleta. Del electrodo específico. De la reducción con cadmio. Del ácido cromotrópico. Oxígeno, biométrico. Ácido modificado. Del permanganato modificado. Del electrodo específico pH, potenciométrico. Fósforo, del ácido molibdo fosfórico Del cloruro estanoso. Del ácido ascórbico. Fluor, del electrodo específico. Spans. De la alizarina. Cloro residual total, biolométrico. Amperometecio. Sulfato, gravimétrico. turbidimétrico Sulfuro, del azul de metileno. Biolométrico. 3. Constituyentes orgánicos. Grasas y aceites, de la extracción SOXLET. Fenoles, de la extracción con clorofemo. Fotométrico directo. Cromatográfico. Carbono orgánico total, oxidación. Tensoactivos, del azul de metileno. De la cromatografía gaseosa. Demanda química de oxígeno, reflujo con dicromato. Demanda bioquímica de oxígeno, incubación. 4. Metales. Aluminio, de la absorción atómica. De la cianina ericromo. Arsénico, de la absorción atómica. Del dietil carmabato de plata. Del bromuro mercúrico estanoso. Bario, de la absorción atómica. Berilio, de la absorción atómica. Del aluminón. Cadmio, de la absorción atómica. De la ditizona. Polarográfico. Cromo, de la absorción atómica. Colorimétrico. Hierro, de la absorción atómica. De la fenantrolina. Plomo, de la absorción atómica. De la ditizona. Litio, de la absorción atómica. De la fotometría de llama. Mercurio, de la absorción atómica. De la ditizona. Níquel, de la absorción atómica. Del dimetilgluioxima. Selenio, de la absorción atómica. De la diaminobenzidina. Plata, de la absorción atómica. De la ditizona. Vanadio, de la absorción atómica. Del ácido gálico. Zinc, de la absorción atómica. De la ditizona. Del zincón. Manganeso, de la absorción atómica. Del persulfato. Molibdeno, de la absorción atómica. Cobalto, de la absorción atómica. 5. Constituyentes biológicos. Grupos coliformes totales y fecales, de la fermentación en tubos múltiples. Filtro de membrana. Parágrafo. El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Salud, por razones de innovaciones científicas o de su acción de vigilancia y control sanitarios, podrá adicionar o modificar los métodos de análisis contemplados en el presente artículo. Ir al inicio artículo 156. La EMAR establecerá los procedimientos de conducción de bioensayos acuáticos en lo referente a técnicas de muestreo y métodos de análisis. Los sistemas utilizados para bioensayos acuáticos pueden ser, entre otros, los siguientes: A. Estáticos, como sin renovación. B. De flujo continuo. Ir al inicio artículo 157. El Ministerio de Salud indicará para otras referencias los métodos de análisis oficialmente aceptados. Además, cuando lo considere necesario, podrá para una misma referencia aprobar otros métodos de análisis. Ir al inicio artículo 158. El Ministerio de Salud establecerá para cada referencia los requisitos mínimos para la preservación de las muestras. Ir al inicio artículo 159. Los procedimientos para toma de muestras deberán ajustarse a las exigencias del Ministerio de Salud para los métodos contemplados en el artículo 155 de este decreto y a los de la SEMAR para los bioensayos. Ir al inicio artículo 160. La toma de muestras se hará de tal manera que se obtenga una caracterización representativa de los vertimientos y del cuerpo receptor, para lo cual el Ministerio de Salud o la EMAR determinarán el sitio o sitios y demás condiciones técnicas. Ir al inicio artículo 161. La toma de muestras para determinar la calidad del recurso, deberá hacerse por fuera de la zona de mezcla. Capítulo XV. De la vigilancia y el control. Ir al inicio, artículo 162. Corresponde al Ministerio de Salud y a la SEMAR ejercer la vigilancia y control general indispensables y tomar, en forma directa o a través de las entidades delegadas, cuando sea el caso, las medidas de previsión y correctivas para dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto. Ir al inicio, artículo 163. Las instalaciones de los usuarios podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios del Ministerio de Salud, la SEMAR o las entidades delegadas, previamente identificados para tal propósito, a fin de tomar muestras de sus vertimientos e inspeccionar las obras o sistemas de captación y de control de vertimientos. Ir al inicio, artículo 164. Cuando el Ministerio de Salud, la SEMAR o las entidades delegadas lo exijan, los usuarios deberán caracterizar sus vertimientos y reportar los resultados periódicamente a la entidad solicitante. Parágrafo. Los usuarios de interés sanitario deberán además reportar los resultados a que se refiere este artículo el Ministerio de Salud o a su entidad delegada. Ir al inicio artículo 165. Para determinar si un usuario está cumpliendo con las normas de vertimiento, el muestreo debe ser representativo. Ir al inicio artículo 166. Cuando se requiera una caracterización de residuos líquidos o del recurso, la entidad que la exija deberá especificar las referencias a medir y la frecuencia y métodos de muestreo. Ir al inicio artículo 167. La caracterización a que se hace mención en este decreto podrá ser realizada por el usuario o por terceros mediante contrato, siempre y cuando se cumpla con las exigencias legales y reglamentarias así como con las impuestas por la entidad que la requiera. Ir al inicio artículo 168. A los usuarios de interés sanitario cuyos vertimientos presenten riesgos para la salud y a los usuarios que almacenen, procesen o transporten hidrocarburos u otras sustancias peligrosas para la salud o para los recursos naturales renovables, el Ministerio de Salud, la SEMAR o las entidades delegadas podrán exigirles la presentación y desarrollo de un plan de prevención y control de accidentes, sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 9 de 1979 y las disposiciones reglamentarias sobre la materia. Ir al inicio artículo 169. Los usuarios cuyos vertimientos estén conectados a un alcantarillado provisto de planta de tratamiento de residuos líquidos, deberán dar aviso a la entidad encargada de la operación de la planta, cuando convertimiento ocasional o accidental puedan perjudicar su operación. Ir al inicio artículo 170. Todo usuario deberá dar aviso a la autoridad competente cuando quiera que se presenten las siguientes situaciones. A. Necesidad de parar en forma parcial o total un sistema de control de vertimientos, para el mantenimiento rutinario periódico que dure más de 24, 24 horas. B. Fallas en los sistemas de control de vertimiento cuya reparación requiera más de 24, 24 horas. C. Emergencias o accidentes que impliquen cambios sustanciales en la calidad o cantidad del vertimiento. Parágrafo. El aviso a que se refiere este artículo deberá darse a las siguientes entidades, de acuerdo con los procedimientos y plazos por ellas establecidos. A. A la entidad encargada del manejo de la red de alcantarillado y a la EMAR por los usuarios de la misma. B. A la EMAR respectiva por los demás usuarios. C. Al Ministerio de Salud o su entidad delegada por los usuarios de interés sanitario. Ir al inicio artículo 171. El Ministerio de Salud establecerá las condiciones bajo las cuales se considera que hay incumplimiento de las normas de vertimiento, con base en número de muestras, desviaciones respecto de los valores exigidos, y periodos en los cuales se realicen los muestreos. Ir al inicio artículo 172. Cuando el Ministerio de Salud, la SEMAR o las entidades delegadas realicen un muestreo para verificar la calidad de un vertimiento, deberán informar los resultados obtenidos al usuario respectivo. Ir al inicio artículo 173. Para comprobar que el usuario cumple con las normas de vertimiento, se deberán realizar por parte de la SEMAR controles que incluyan, por lo menos, los siguientes aspectos: a. Caracterización de los vertimientos. B. Comprobación de construcción de obras de acuerdo a los diseños aprobados. C. Comprobación de que las firmas involucradas en el diseño, construcción y montaje de las obras, se ajustarán a los requerimientos previstos. D. Comprobación de las especificaciones y operación de los equipos y sistemas instalados. Ir al inicio artículo 174. Cuando mediante los controles a que hace referencia el artículo anterior se constate que un usuario no cumple con las normas de vertimiento que le han sido fijadas, se procederá de la siguiente manera. A. Ah, si el incumplimiento obedece a fallas en el diseño del sistema de control, el permiso provisional o el de instalación, podrán prorrogarse hasta por un máximo de 4, 4 años, periodo dentro del cual el usuario deberá presentar y desarrollar un plan de cumplimiento. B. Si el incumplimiento obedece a fallas en el montaje o operación de los sistemas de control, el permiso provisional o el de instalación se podrán prorrogar por el tiempo que requieran los ajustes, según estudio técnico. Parágrafo. Cuando el incumplimiento no aparezca plenamente justificado, las prórrogas a que se refiere el presente artículo no excluyen la aplicación de las sanciones a que haya lugar. Capítulo XB. De las medidas sanitarias, las sanciones y los procedimientos. Ir al inicio artículo 175. Las medidas sanitarias, y las sanciones previstas en este capítulo, serán aplicables a los usuarios que infrinjan cualquiera de las disposiciones del presente decreto o las que se dicten en desarrollo del mismo o con fundamento en la Ley 9 de 1979, sin perjuicio de las que corresponda aplicar a la SEMAR de conformidad con su competencia legal. Notas del editor. Ir al inicio artículo 176. De acuerdo con el artículo 576 de la Ley 9 de 1979, son medidas de seguridad las siguientes. La clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial, la suspensión parcial o total de trabajos o servicios, el decomiso de objetos y productos, la destrucción o desnaturalización de artículos o productos si es el caso y la congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos mientras se toma una definición al respecto. Ir al inicio artículo 177. Clausura temporal de establecimientos. Consiste en impedir por un tiempo determinado la realización de las tareas que se desarrollan en un establecimiento, cuando se considere que está causando un problema de contaminación del recurso. La clausura podrá aplicarse sobre todo el establecimiento o sobre parte del mismo. Ir al inicio artículo 178. Suspensión parcial o total de trabajos o servicios. Consiste en la orden de cese de las actividades o servicios regulados en el presente decreto o de aquellos que se adelanten como consecuencia del otorgamiento de un permiso o autorización, cuando con ellos estén violando las disposiciones sanitarias. Ir al inicio: Artículo 179. Decomiso de objetos o productos. El decomiso de objetos o productos consiste en su aprehensión material, cuando su utilización incida en el incumplimiento de las normas de vertimiento o los criterios de calidad admisibles para la calidad del recurso. El decomiso se cumplirá colocando los bienes en depósito o en poder de la Autoridad Sanitaria. De la diligencia se levantará acta detallada, por triplicado, que suscribirán el funcionario y las personas que intervengan en la diligencia y una copia se entregará a la persona a cuyo cuidado se encontraron los objetos o productos. Ir al inicio artículo 180. Destrucción o desnaturalización de artículos o productos. La destrucción consiste en la inutilización de un producto o artículo. La desnaturalización consiste en la aplicación de medios físicos, químicos o biológicos tendientes a modificar la forma, las propiedades o las condiciones de un producto o artículo. Ir al inicio artículo 181. Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos. La congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos consiste en colocar fuera del comercio, temporalmente y hasta por un, uno, mes, algún producto. Será procedente la congelación o suspensión temporal de la venta cuando con el uso del producto bajo cualquier circunstancia, se violan los criterios de calidad del recurso y las normas de vertimiento. Procede la suspensión del empleo del producto cuando con su uso en circunstancias especiales se producen los mismos efectos anteriores. Se cumplirá mediante depósito dejado en poder del tendero, quien responderá por los bienes. Ordenada la congelación, se practicará una o más diligencias en los lugares donde se encontrarán existencias y se colocarán bandas, sellos u otras señales de seguridad, si es el caso. De cada diligencia se levantará acta detallada, por triplicado, que suscribirán el funcionario y las personas que intervengan en la diligencia. En el acta se dejará constancia de las sanciones en que incurra quien viola la congelación y una copia se entregará a la persona a cuyo cuidado se encontró la mercancía. El producto cuya venta o empleo haya sido suspendido o congelado deberá ser sometido a un análisis en el cual se verifiquen sus condiciones. Según el resultado del análisis, el producto se podrá decomisar o devolver a los interesados. Ir al inicio artículo 182. Para la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad, el Ministerio de Salud o su entidad delegada podrán actuar de oficio, por conocimiento directo o por información de cualquier persona o de parte interesada. Ir al inicio artículo 183. Una vez conocido el hecho o recibida la información, según el caso, el Ministerio de Salud o su entidad delegada procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de aplicar una medida de seguridad, con base en los peligros que pueda representar para la salud individual o colectiva. Ir al inicio artículo 184. Establecida la necesidad de aplicar una medida de seguridad, el Ministerio de Salud o su entidad delegada, con base en la naturaleza del producto, el tipo de servicio, el hecho que origina la violación de las normas o en la incidencia sobre la salud individual o colectiva, aplicará la medida correspondiente. Ir al inicio artículo 185. Las medidas de seguridad tienen por objeto prevenir o impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación atenten contra la salud pública. La competencia para su aplicación la tendrán el ministro de Salud, los jefes de los servicios seccionales de salud y los funcionarios que, por la decisión de uno u otros, cumplan funciones de vigilancia y control en el ámbito del presente decreto. Ir al inicio artículo 186. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. Se levantarán cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las originaron. Ir al inicio artículo 187. Las medidas sanitarias surten efectos inmediatos. Contra ellas no proceden recurso alguno y no requieren formalismos especiales. Ir al inicio artículo 188 de la imposición de una medida de seguridad, se levantará un acta en la cual consten las circunstancias que han originado la medida y su duración, la cual podrá ser prorrogada. Ir al inicio artículo 189. Los anteriores procedimientos serán aplicables, en lo pertinente, cuando se trate de la imposición de las medidas sanitarias preventivas a que se refiere el artículo 591 de la Ley 9 de 1979. Ir al inicio artículo 190. Cuando se encuentre que los residuos líquidos provenientes de hospitales, clínicas, laboratorios y establecimientos similares se dispongan con violación del artículo 84 de este decreto, de inmediato se informará de tal situación al ministro de salud o al jefe del servicio seccional de salud correspondiente, según el caso, a fin de que estos funcionarios tomen las medidas de seguridad a que haya lugar. Ir al inicio artículo 191. Cuando quiera que de conformidad con el artículo 76 del presente decreto deba reducirse la carga real en un vertimiento, la autoridad competente concederá un plazo prudencial al término del cual, si persiste la situación de anormalidad, se aplicarán las medidas de seguridad a que haya lugar, sin perjuicio de que se adelanten los procedimientos correspondientes para la aplicación de sanciones. Ir al inicio artículo 192. En todos los casos en que la aplicación de agroquímicos, garrapaticidas y productos similares se realice con violación del artículo 71 de este decreto o su disposición así como la de residuos líquidos radiactivos se lleve a cabo sin someterlos previamente a tratamiento especial, la autoridad competente impondrá las medidas de seguridad a que haya lugar. Ir al inicio artículo 193. Cuando se produzca cualquier tipo de vertimiento en los cuerpos de agua a que se refieren los literales A, B y C del artículo 91 de este decreto, deberán tomarse por parte de la autoridad competente las medidas de seguridad pertinentes, con el objeto de impedirlos. Ir al inicio, artículo 194 con el fin de impedir la utilización del agua para consumo humano y doméstico en los términos del artículo 30 de este decreto, cuando quiera que no se cumplan los requerimientos de los artículos 38, 39 y 52 de la misma norma, la autoridad competente deberá imponer las medidas de seguridad que considere aplicables en cada caso. Ir al inicio, artículo 195 Siempre que se encuentren en situaciones de alto riesgo para la salud humana, deberán aplicarse las medidas de seguridad a que haya lugar, hasta cuando desaparezca el riesgo previsto. Ir al inicio artículo 196. Aplicada una medida de seguridad, se procederá inmediatamente a iniciar el procedimiento sancionatorio. Sanciones. Ir al inicio artículo 197. El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad. Ir al inicio artículo 198. Aplicada una medida preventiva o de seguridad, sus antecedentes deberán obrar dentro del respectivo proceso sancionatorio. Ir al inicio artículo 199. El denunciante podrá intervenir en el curso del procedimiento para ofrecer pruebas o para auxiliar al funcionario competente cuando éste lo estime conveniente. Ir al inicio artículo 200. Si los hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, se ordenará ponerlos en conocimiento de la autoridad competente acompañándole copia de los documentos del caso. Ir al inicio artículo 201. La existencia de un proceso penal o de otra índole, no dará lugar a la suspensión del procedimiento sancionatorio. Ir al inicio artículo 202. Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, el Ministerio de Salud o su entidad delegada ordenará la correspondiente investigación, para verificar los hechos o las omisiones constitutivas de infracción a las normas del presente decreto. Ir al inicio artículo 203. En orden a la verificación de los hechos u omisiones, podrán realizarse todas las diligencias que se consideren necesarias, tales como visitas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, pruebas químicas o de otra índole, y en especial las que se deriven del capítulo 14 del presente decreto. Ir al inicio, artículo 204 cuando el Ministerio de Salud o su entidad delegada encuentren en que aparece plenamente comprobado que el hecho investigado no ha existido, que el presunto infractor no lo cometió, que el presente decreto, sus disposiciones complementarias, o las normas legales sobre usos del agua y residuos líquidos no lo consideran como infracción o lo permiten, así como que el procedimiento sancionatorio no podía iniciarse o proseguirse. Procederá a declararlo así y ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto infractor. La decisión deberá notificarse personalmente al presunto infractor. Ir al inicio artículo 205. Realizadas las anteriores diligencias, mediante notificación personal, se pondrán en conocimiento del presunto infractor los cargos que se le formulen. El presunto infractor podrá conocer y examinar el expediente de la investigación. Ir al inicio artículo 206. De la imposibilidad de notificar personalmente. Si no fuere posible hacer la notificación por no encontrarse legal o la persona jurídicamente apta, se dejará una citación escrita con un empleado o dependiente responsable del establecimiento, para que la persona indicada concurra a notificarse dentro de los 5, 5, días calendarios siguientes. Si no lo hace se fijará un edicto en la Secretaría del Ministerio de Salud o su entidad delegada, durante otros 5, 5, días calendario, al vencimiento de los cuales se entenderá surtida la notificación. Ir al inicio artículo 207. Dentro de los 10, 10 días hábiles siguientes al de la notificación, el presunto infractor, directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes. Parágrafo. La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán de cargo de quien las solicite. Ir al inicio artículo 208. El Ministerio de Salud o su entidad delegada decretará la práctica de las pruebas que consideren conducentes, las que llevarán a efecto dentro de los 30, 30 días siguientes, término que podrá prorrogarse por un período igual, si en el inicial no se hubiere podido practicar las decretadas. Ir al inicio artículo 209. Vencido el término de que trata el artículo anterior y dentro de los 10, 10 días hábiles posteriores al mismo, el Ministerio de Salud o su entidad delegada procederá a calificar la falta y a imponer la sanción que considere del caso de acuerdo con dicha calificación. Ir al inicio artículo 210. Se consideran circunstancias agravantes de una infracción las siguientes: a. reincidir en la comisión de la misma falta. B. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos, o con la complicidad de subalternos o con su participación bajo indebida presión. C. Cometer la falta para ocultar otra. D. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros. E. Infringir varias obligaciones con la misma conducta. F. Preparar premeditadamente la infracción y sus modalidades. Ir al inicio artículo 211. Se consideran circunstancias atenuantes de una infracción las siguientes. A. Los buenos antecedentes o conducta anterior. B. La ignorancia invencible. C. El confesar la falta voluntariamente antes de que se produzca daño a la salud individual o colectiva. D. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de la ocurrencia de la sanción. Ir al inicio artículo 212. Si se encuentra que no se ha incurrido en violación de las disposiciones sanitarias, se expedirá una resolución por la cual se declare al presunto infractor exonerado de responsabilidad y se ordenará archivar el expediente. Parágrafo. El funcionario competente que no defina la situación bajo su estudio, incurrirá en causal de mala conducta. Ir al inicio artículo 213. Las sanciones deberán imponerse mediante resolución motivada, expedida por el Ministerio de Salud o su entidad delegada, y deberán notificarse personalmente al afectado, dentro del término de los cinco 5, 5, días hábiles siguientes a la fecha de su expedición. Si no pudiere hacerse la notificación personal, se hará por edicto de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 01 de 1984. Ir al inicio artículo 214. Contra las providencias que impongan una sanción o exoneren de responsabilidad proceden los recursos de reposición y apelación, según el caso, dentro de los 5, 5 días hábiles siguientes al de la notificación. De conformidad con el decreto 01 de 1984, los recursos deberán interponerse y sustentarse por escrito. Ir al inicio Artículo 215. Las providencias a que se refiere el artículo anterior serán susceptibles únicamente del recurso de reposición cuando sean expedidas por el Ministerio de Salud, las demás serán susceptibles de los recursos de reposición y apelación, este último ante el Ministerio de Salud. Parágrafo. Los recursos de apelación a que se refiere el presente artículo se concederán en el efecto devolutivo, de conformidad con lo prescrito por el artículo 4 de la Ley 45 de 1946. Ir al inicio artículo 216. El cumplimiento de una sanción no exime al infractor de la ejecución de una obra o del cumplimiento de una medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria. Ir al inicio artículo 217. De conformidad con el artículo 577 de la Ley 9 de 1979, las sanciones podrán consistir en amonestación, multas, decomiso de productos o artículos, suspensión o cancelación de registros de los permisos de vertimiento o de la autorización sanitaria de funcionamiento, parte agua y cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio. Ir al inicio artículo 218. Amonestación. Consiste en la llamada de atención que se hace por escrito a quien ha violado las disposiciones del presente decreto o las normas que se dicten en desarrollo del mismo o con fundamento en la ley, sin que dicha violación implique peligro para la salud o la vida de las personas. Tiene por finalidad hacer ver las consecuencias del hecho, de la actividad o de la omisión, y combinar con que se impondrá una sanción mayor si se reincide. En el escrito de amonestación de precisará el plazo que se da al infractor para el cumplimiento de las disposiciones violadas, si es el caso. Ir al inicio artículo 219. La amonestación podrá ser impuesta por el ministro de Salud o por los jefes de los servicios seccionales de salud. Ir al inicio artículo 220. Cuando quiera que deba imponerse sanción de amonestación por el uso del agua para consumo humano y doméstico con violación de los artículos 38, 39 y 52 de este decreto, no podrán otorgarse plazos superiores a los indispensables para tomar las medidas o adelantar los diligenciamientos destinados a cumplir las normas. Ir al inicio artículo 221. Multa. Consiste en la pena pecuniaria que se impone a alguien por la ejecución de una actividad o la omisión de una conducta contraria a las disposiciones contenidas en el presente decreto. Las multas podrán ser sucesivas y si su valor en conjunto no excederá una suma equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de imponerse. Ir al inicio, artículo 222. La multa será impuesta mediante resolución motivada, expedida por el Ministerio de Salud o su entidad delegada. Ir al inicio artículo 223. Las multas deberán pagarse en la tesorería o pagaduría de la entidad que las hubiere impuesto, dentro de los 5, 5 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la providencia correspondiente. El no pago en los términos y cuantías señalados, podrá dar lugar a la cancelación del registro, de la autorización sanitaria de funcionamiento, parte agua o al cierre del establecimiento. La multa podrá hacerse efectiva por jurisdicción coactiva. Ir al inicio artículo 224. Las sumas recaudadas por concepto de multa solo podrán destinarse por el Ministerio de Salud o su entidad delegada a programas de control de contaminación del recurso. Ir al inicio artículo 225. Decomiso. El decomiso de productos o artículos consiste en la aprehensión material de un producto o artículo cuando su utilización incida en el incumplimiento de las disposiciones del presente decreto. Ir al inicio artículo 226. El decomiso será impuesto mediante resolución motivada, expedida por el Ministerio de Salud o su entidad delegada. Ir al inicio artículo 227. El decomiso será realizado por el funcionario designado para tal efecto por el Ministerio de Salud de una entidad delegada y de la diligencia se levantará acta, por triplicado, que suscriban el funcionario y las personas que intervengan en la diligencia. Una copia se entregará a la persona a cuyo cuidado se encontró la mercancía. Ir al inicio artículo 228. Si los bienes decomisados representan peligro inminente para la salud humana, la autoridad sanitaria correspondiente dispondrá el procedimiento adecuado para su inutilización. Ir al inicio: Artículo 229. Suspensión o cancelación del registro o de la autorización sanitaria de funcionamiento, parte agua. Consiste la suspensión en la privación temporal del derecho que confiere el diligenciamiento de un registro o la concesión de una autorización, por haberse incurrido en conducta o omisión contraria a las disposiciones de este decreto y demás normas sobre uso y control de contaminación del recurso. Consiste la cancelación en la privación definitiva de la autorización que se había concedido, por haberse incurrido en hechos o conductas contrarias a las disposiciones sanitarias y en especial a las regulaciones del presente decreto. Ir al inicio artículo 230. La suspensión y la cancelación de las autorizaciones a que se refiere el presente decreto conllevan el cese de las actividades que con fundamento en ellas esté realizando un usuario. Ir al inicio artículo 231. Se impondrá sanción de suspensión o cancelación de registro o autorización sanitarias de funcionamiento, parte agua, cuando quiera que mediante amonestación, multa o decomiso, no haya sido posible obtener el cumplimiento de las disposiciones infringidas. Ir al inicio artículo 232. Cuando se imponga sanción de cancelación, no podrá solicitarse durante el término de un, uno año como mínimo, nueva autorización para el desarrollo de la misma actividad por el usuario a quien se sancionó. Ir al inicio Artículo 233. La suspensión o cancelación será impuesta mediante resolución motivada por el jefe del organismo que hubiere diligenciado el registro o concedido la autorización. Ir al inicio Artículo 234. A partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se imponga la suspensión o cancelación de una autorización, no podrá desarrollarse actividad alguna por parte del usuario, relacionada con el fundamento de la sanción, salvo la necesaria para evitar deterioro a los equipos o conservación del inmueble. Ir al inicio artículo 235. Las autoridades sanitarias, para efectos de la puesta en práctica de la cancelación o suspensión, podrán imponer sellos, bandas o utilizar otro sistema apropiado. Ir al inicio: Artículo 236. Cierre temporal o definitivo de establecimientos, edificaciones o servicios. El cierre de establecimientos, edificaciones o servicios consiste en poner fin a las tareas que en ellos se desarrollan, por la existencia de hechos o conductas contrarias a las disposiciones sanitarias. El cierre es temporal si se impone por un periodo de tiempo precisamente determinado por la autoridad sanitaria y es definitivo cuando así se indique o no se fije un límite en el tiempo. El cierre podrá ordenarse para todo el establecimiento, edificación o servicio, o solo para una parte o proceso que se desarrolle en él. Ir al inicio artículo 237. Se impondrá sanción de cierre temporal o definitivo, total o parcial, cuando quiera que mediante amonestación, multa o decomiso, no haya sido posible obtener el cumplimiento de las disposiciones infringidas. Ir al inicio artículo 238. Cuando se imponga sanción de cierre definitivo, el cierre podrá conllevar la pérdida de la autorización o registro bajo cuyo amparo esté funcionando el establecimiento, edificación o servicio o se esté expendiendo un producto. Ir al inicio artículo 239. El cierre implica la cancelación de la autorización que se hubiere concedido en los términos del presente decreto. Ir al inicio artículo 240. El cierre será impuesto por resolución motivada, expedida por el Ministerio de Salud o su entidad delegada. Ir al inicio artículo 241. A partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se imponga el cierre total, no podrá desarrollarse actividad alguna, en la edificación, establecimiento o servicio. Si el cierre es parcial, no podrá desarrollarse actividad alguna en la zona o sección cerrada. En uno y otro caso podrán desarrollarse las necesarias para evitar el deterioro y conservar el inmueble. Ir al inicio artículo 242. El cierre implica que no podrán venderse los productos o prestarse los servicios que en el establecimiento, edificación o servicios se elaboren o presten, si con dicha actividad se produce daño a la salud de las personas. Ir al inicio artículo 243. La autoridad sanitaria podrá tomar las medidas pertinentes a la ejecución de la sanción, tales como imposición de sellos, bandas u otros sistemas apropiados. Ir al inicio artículo 244. Los servicios seccionales de salud y el Ministerio de Salud darán a la publicidad los hechos que, como resultado del incumplimiento de las disposiciones sanitarias, deriven riesgos para la salud humana, con el objeto de prevenir a la comunidad. Ir al inicio artículo 245. Las sanciones impuestas de conformidad con el presente decreto no eximen de la responsabilidad civil, penal o de otro orden en que pudiera incurrirse por la violación de la Ley 9 de 1979 y del presente decreto. Ir al inicio artículo 246. Cuando, como resultado de una investigación adelantada por una autoridad sanitaria se encuentre que la sanción a imponer es de competencia de otra autoridad, deberán remitirse a estas las diligencias adelantadas para lo que sea pertinente. Ir al inicio artículo 247. Cuando sea del caso iniciar o adelantar un procedimiento sancionatorio, o una investigación para lo cual es competente el Ministerio de Salud, éste podrá comisionar a los servicios seccionales de salud para que adelanten la investigación o el procedimiento, pero la sanción o exoneración de responsabilidad será decidida por el Ministerio de Salud. Igualmente, cuando se deban practicar pruebas fuera de la jurisdicción de un servicio seccional de salud, el jefe del mismo deberá solicitar al Ministerio de Salud la comisión para el servicio que deba practicarlo, caso en el cual el Ministerio señalará los términos apropiados. Ir al inicio artículo 248. Cuando una entidad oficial distinta de las que integran el Sistema Nacional de Salud tenga pruebas, deberán ser puestas de oficio a disposición de la autoridad sanitaria para que formen parte de la investigación. Ir al inicio artículo 249. La autoridad sanitaria que adelante una investigación o procedimiento podrá comisionar a entidades oficiales que no formen parte del Sistema Nacional de Salud para que practiquen o obtengan las pruebas ordenadas que sean procedentes. Ir al inicio artículo 250. Cuando una sanción se imponga por un periodo de tiempo, éste empezará a contarse a partir de la ejecutoria de la resolución que la imponga y se computará, para efectos de la misma, el tiempo transcurrido bajo una medida de seguridad o preventiva. Ir al inicio artículo 251. Modificado por el decreto 2340 de 1984, artículo 1. Para los efectos de la vigilancia y el cumplimiento de las normas y la imposición de medidas y sanciones de que trata este reglamento, los funcionarios sanitarios competentes en cada caso, serán considerados como de policía, de conformidad con el artículo 35 del decreto ley 1355 de 1979. Parágrafo. Las autoridades de policía del orden nacional, departamental o municipal, prestarán toda su colaboración a las autoridades sanitarias, en orden al cabal cumplimiento de sus funciones. Ir al inicio, artículo 252. Las actividades de cualquier orden que dificulten o impidan la práctica de las diligencias oficiales de vigilancia y control previstas en este decreto o que se adelanten en desarrollo del mismo o con fundamento en la ley, dará lugar a la imposición de las sanciones que la autoridad sanitaria considere procedentes. Ir al inicio artículo 253. Las autoridades sanitarias podrán en cualquier tiempo, para informar de las disposiciones sanitarias contenidas en este decreto, garantizar su cumplimiento y proteger a la comunidad, prevenir la existencia de tales disposiciones y los efectos o sanciones que conlleve su incumplimiento, con el objeto de que actividades, conductas, hechos u omisiones se ajusten a los establecido en ellas. La prevención podrá efectuarse mediante comunicación escrita, acta de visita, requerimiento o cualquier otro medio eficaz. Ir al inicio artículo 254. Cuando los responsables del incumplimiento de las normas del presente decreto sean funcionarios o entidades oficiales, la infracción se pondrá en conocimiento del superior jerárquico respectivo, o del gerente, director o junta directiva, según el caso, a fin de que se tomen las medidas correctivas y se aplique el régimen de sanciones a que haya lugar. Ir al inicio artículo 255. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga a las disposiciones que le sean contrarias.